Exploración Mesoamérica con Charlie Gereda. En las últimas semanas, los huracanes han azotado las costas de Mesoamérica. En esta edición, descubriremos cómo los manglares pueden ayudar a contrarrestar estos desastres naturales y cómo estos ayudan a los ecosistemas marino-costeros y a las comunidades que allí habitan. Los manglares son bosques anclados en las costas del Caribe y el Pacífico. Son bosques de árboles tropicales que crecen en las costas donde se mezcla el agua dulce y el agua salada. Los ecosistemas manglares albergan un gran número de seres, desde las raíces sumergidas en el agua hasta las hojas más altas de sus copas. El ecosistema manglar es fuente de alimento y trabajo para los lugareños. Protege a los seres humanos de las olas grandes y las inundaciones. Regula el flujo de agua. Resguarda las costas, la calidad del agua y del aire. Los manglares intactos también forman un escudo natural de protección costera contra las inundaciones, las tormentas y otros eventos naturales como los huracanes. Sin embargo, este ecosistema se encuentra amenazado por acciones del hombre y la falta de concientización de su cuidado e importancia. Más del 50% de los bosques de mangle del mundo fueron destruidos en los últimos 100 años, principalmente a causa de proyectos humanos perjudiciales. Además, los manglares brindan servicios ambientales vitales que nos benefician directa e indirectamente. La protección de estos ecosistemas es responsabilidad de todos.